legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles 5 de mayo del año 2021. Aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes, en vivo simultáneamente por diferentes plataformas de redes sociales, en vivo simultáneamente por el canal 85 de Cable TV. Sí, ahora estoy en vivo por mi página de facebook facebook.com diagonalacevedovilá.net. también estamos a través de mi canal de youtube aníbal acevedo vila en youtube escriben así y lo encuentran en vivo a través de mi cuenta de twitter arroba aníbal acevedo en vivo a través de la página de facebook de el foro de puerto rico un nuevo periódico digital y ya desde este pasado lunes Estamos en vivo simultáneamente a través del canal 85 de Cable TV, también el canal 285 de Cable TV HD. Así que eh, les invito a que los que nos están viendo en las redes sociales, como les pido todos los días, le den share, que compartan esta transmisión a través de sus plataformas de redes sociales y de esa forma eh, podemos llegarle a muchas más personas. Les invito a que me sigan en mis diferentes plataformas y cuentas de redes sociales, no solamente porque aquí transmito el podcast en vivo, sino que durante el día hago comentarios sobre asuntos públicos, una que otra vez sobre asuntos eh, no relacionados con la gestión eh, gubernamental. Así que un programa hoy donde voy a estar tocando varios temas, el tema principal sigue siendo el tema que acapara las primeras planas, el ánimo de los puertorriqueños, la discusión en la radio, en todos los medios, todos los incidentes de violencia de género, de violencia contra la mujer que ha vivido Puerto Rico y los desarrollos relacionados eh, con eso. También voy a hablar de la situación del COVID-19. Y hoy tengo otro invitado especial con el cual obviamente tocaremos el tema de violencia de género, pero voy a profundizar y conversar con él sobre otros temas. Voy a tener invitado a el nuevo líder presidente del movimiento Victoria Ciudadana, el ex representante por acumulación, ex candidato a alcalde, de San Juan por Victoria Ciudadana el licenciado Manuel Natal con Manuel voy a estar conversando a partir de las 8 y 30 de la mañana sobre pues sus experiencias como candidato, su proyección eh, como líder de Victoria Ciudadana eh, la agenda de Victoria Ciudadana de cara al futuro, así que riega la voz no se lo pierdan a las 8 y 30, se conecta virtualmente para conversar Manuel Natal, líder presidente del movimiento Victoria Ciudadana les recuerdo, como siempre, esto, si no lo estás viendo en vivo, lo puedes ver grabado. Esto se queda grabado en mi página de Facebook, se queda grabado en mi canal de YouTube y también en algún momento durante el día se hace disponible. El, eh, la grabación se hace disponible en eh, los formatos que te permiten escuchar podcast a través del Internet. Estaremos, estamos en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Como les dije, varios temas que quiero discutir con ustedes, igual que lo he hecho ya desde mediados de marzo. Ojalá y pronto no tengamos que discutirlo, pero me parece que es importante que no nos olvidemos que estamos en una pandemia, que todavía hay unos riesgos de salud, así que quiero compartir con ustedes los datos más recientes sobre el COVID-19. Hoy, nuevamente, tenemos datos que eh, nos dan una sensación mixta en términos de dónde estamos. En términos generales, creo que la curva sigue siendo una curva descendente, que es lo que queremos. Sin embargo... No les voy a negar que hoy, por ejemplo, el dato de personas fallecidas es demasiado alto. 14 personas que se reportan muertas, fallecidas en el día de hoy. Eso no quiere decir que murieron ayer. Ustedes lo saben que se van acumulando las estadísticas, pero no deja de ser preocupante. El número de 14 es extremadamente elevado. Así que ahí tenemos una estadística que nos apunta a lo negativo. En el lado positivo. Siguen bajando las hospitalizaciones, ahora andan por 367 y se reportan 191 casos positivos de eh, la prueba molecular. 191 es mucho menos que lo que hemos tenido en días anteriores, todavía es un número alto, pero creo que la tendencia que discutimos con el doctor eh, Rodríguez Orengo el lunes, donde él concluye que los datos demuestran que estamos finalmente eh, empezando la curva descendente. Me parece que se mantienen, pero 14 personas fallecidas es un número preocupante eh, eh, con lo cual que tenemos que tener muchísimo cuidado. Anoche se reportó el informe semanal del de Sistema Municipal de Investigación de Casos y Rastreo de Contactos en ese informe, en el último informe. Eh, esto es para que ustedes entiendan. Cuando dicen que los centros comerciales o los trabajos presenciales son los lugares de mayor exposición al COVID-19, no es que se sepa con certeza dónde la persona se contagió, pero el sistema, que, que creo que ha sido una gran aportación y recordarán que esto comenzó por reclamos e iniciativas de los alcaldes, especialmente del alcalde, de la ciudad de, eh, del alcalde de la ciudad de Villalba, lo que hacen es que una vez la persona es identificada como que tiene COVID, dio positivo, entonces se le trata de entrevistar. Y la gente no sabe exactamente, la mayoría de las veces no sabe dónde fue que se contagió. Pero le preguntan dónde usted ha estado en las pasadas dos semanas. Y de ahí tratan de decir cuál es la coincidencia de los sitios que visitaron. De ese estudio se refleja que los espacios de trabajo presencial y los centros comerciales son como los, son los lugares de mayor posible exposición al COVID-19. Detrás de ellos están los restaurantes, aeropuertos, centros de congregaciones religiosas. Así que todavía hay contagio comunitario. En el lado de las vacunas, señores, estamos ahora en una etapa diferente. Y es que ahora hay menos gente llegando a vacunarse, a pesar de que no hemos llegado a los niveles de vacunación que, nos, eh, que necesitamos para tener lo que se conoce como la inmunidad de rebaño. Inmunidad de rebaño es que más o menos 70% de la población ya esté inmunizada, lo que en alguna forma nos puede nos permite regresar a algún tipo de normalidad. Uso la palabra algún tipo de normalidad porque honestamente nadie sabe cuál va a ser la normalidad con la cual vamos a poder vivir en el futuro. Hay quien dice que este virus llegó para quedarse y que simplemente vamos a tener que ajustar nuestro comportamiento una vez tengamos los niveles de inmunización eh, adecuados para pues, vivir con el virus y tomar siempre las medidas de precaución. ¿Por qué está yendo menos gente a vacunarse? Bueno, primero porque ya se fueron a vacunar. Todos los que están, bueno, no todos, pero el énfasis en la, en la población vulnerable, los de mayor edad, los de enfermedades, eso se, se fueron eh, vacunando masivamente. Ahora nos falta mucha gente, pero es gente, no es que estén en contra de vacunarse, como tristemente hay unos pocos en Puerto Rico, hay demasiados en Estados Unidos. Es simplemente, número uno, que no es su prioridad. Son jóvenes, están dispuestos a vacunarse, pero tampoco están las de salir corriendo para vacunarse. No quieren hacer fila, no quieren hacer, eh, eh, hacer cita y, y por ende se está haciendo cada día más difícil. Esto no es un fenómeno de Puerto Rico, este es un fenómeno de los Estados Unidos. Y ayer el presidente Biden eh, hizo una conferencia de prensa donde anunció unas nuevas estrategias para vacunarse porque allá en Estados Unidos están teniendo el mismo problema una lentitud en que ahora en esta etapa las personas se vacunen. Ahí tienen titular de primera plana de, de, de la historia del periódico en New York Times sobre lo que hizo Biden ayer. Eh, allí obviamente sí hay unas campañas de que tú no te vacunes, inclusive tristemente con connotaciones políticas. Pero más lo que está pasando es lo mismo que en Puerto Rico. Ya los que querían vacunarse, casi todos han tenido acceso. Ahora falta los que les da lo mismo, no estoy seguro. No tengo tiempo, no sé dónde ir. Y parte de la nueva estrategia de Biden es moverse de en lugar de tener vacunaciones en lugares masivos, todo el mundo vaya al estadio municipal, que fue lo que se hizo en esta etapa en Estados Unidos y en Puerto Rico. Ahora tratar de llevar las vacunas a donde está la gente que por X o Y razón no se ha movido. Y se habla en Estados Unidos de flexibilizarla, de utilizar a médicos primarios. Para que vacunen, de eh, llevar eh, guaguas rodantes para que se vacunen, toda una serie de estrategias. Y el presidente Biden se ha puesto como nueva meta, varió la meta, que para el 4 de julio, 70% de la población de Estados Unidos tenga por lo menos la primera dosis de la vacuna. Así que. Señoras y señores, hay que seguir manteniendo las medidas de seguridad, seguir protegiéndonos, seguir utilizando la mascarilla. 14 muertos hoy es un número alto, no es lo que deseamos. Siguen bajando las hospitalizaciones, eso es positivo. Este domingo es el Día de las Madres, coja lo suave, evite grupos grandes si va a tener una fiesta con su mamá, su esposa, sus familiares pues trate de hacerlo la familia inmediata, especialmente si ya todos están vacunados, reúnanse en la terraza de la casa, en el balcón de la casa, no echemos para atrás lo que hemos adelantado en las pasadas semanas. Bueno, señores y señores, vamos al tema que está, sigue acaparando, no solamente la atención, la conciencia, el ánimo de todos los puertorriqueños. Tenemos dos, dos casos, tuvimos dos casos dramáticos a fin de la semana pasada, el de Keishla. Que es la mujer asesinada, por lo cual ha sido acusado el boxeador Félix Verdejo. Y tenemos el caso de Andrea, donde Andrea, las circunstancias son muy diferentes, fue asesinada por su expareja. La gran diferencia entre las dos es que en el caso de Keishla, ella no trató de activar eh, la, el aparato de gobierno de la justicia, eh, eh, del Estado para protegerla. En el caso de Andrea, sí. Y eso, pues, ha provocado un análisis diferente, y creo que es lo correcto. Y en el caso de Andrea, han surgido más información. Es, la, es una tragedia lo de Andrea. Pero podría servirnos, y ojalá así sea, que estos dos asesinatos, pero particularmente los hechos de Andrea, que los estamos conociendo de día a día, del asesinato de Andrea y lo que ella trató de hacer, nos sirva para hacer las reformas que tengamos que hacer, de forma tal que una mujer que da el paso al frente de decir estoy en peligro, el Estado la proteja. Es historia en prácticamente todos los periódicos. La historia de primera plana del periódico El Nuevo Día es eh, el relato de Andrea tras su fracasada cita con la jueza. Eh, esto es una historia que sacó el periódico... Eh, perdón, sacó Telemundo, Telemundo obtuvo la grabación en celular, aparentemente son mensajes grabados de estos que se envían por WhatsApp, de voz, de unos mensajes que Andrea le envió a una amiga, en la cual relata dos cosas, número uno, lo que ella le estaba pasando con su agresor, que eventualmente ya está preso, el señor Ocasio Santiago. Eh, está preso y fue aceptó Miguel Ocasio Santiago eh, lo que le pasó con él, pero más dramático aún relata lo que le pasó cuando fue a recibir la protección del de gobierno y la vista ante la jueza. Porque tenemos este relato, porque tenemos el expediente, porque hay una grabación, porque esta fue una vista en zoom, hay una grabación de toda esa vista. Por eso les decía que en el caso de Andrea, esta tragedia podría servirnos para hacer las reformas que hay que hacer cuando ya una mujer llegó a la etapa de que se ve amenazada. Obviamente tenemos que hacer las otras reformas para que las mujeres no sean amenazadas. O sea, aquí hay un elemento de educación, de prevención para desaprender lo que esta sociedad machista nos ha eh, comunicado. Eh, para que las nuevas generaciones entiendan que la mujer no es propiedad eh, del hombre. Pero por otro lado, tenemos que tomar medidas para aquellos que ya han decidido o tienen la intención de agredir, de perseguir a una mujer. La historia, hay dos historias hoy: una en el vocero, otra en el periódico El Nuevo Día, que definitivamente dan muchísimos más detalles sobre lo que pasó con Andrea. La, la historia del periódico eh, el nuevo día tiene la ventaja que eh, logran entrevistar a una fiscal. Déjeme explicarle: todo esto que estamos, tenemos dos cosas. Uno, la grabación que ya escuchó el país entero, que pasó Telemundo ayer y que todos los medios han reproducido. La grabación en voz de Andrea Ruiz, luego de que pasa por el proceso ante los tribunales que la dejan sola. Así que ahí tenemos a la víctima hablando antes de que la asesinaran y en cierta medida anticipando lo que le iba a pasar y reflejando su frustración. Y tenemos otra grabación que ustedes y yo no hemos escuchado ni hemos visto, a lo mejor nunca veremos, que es la grabación de la vista. Esa grabación de la vista, la Fiscalía, el, el Departamento de Justicia ya la tiene, pero un juez del Tribunal de Primera Instancia, el, el juez Ricardo Marrero, ha ordenado... Que nadie filtre esa grabación, inclusive ha puesto una orden de mordaza, voy a hablar de esa segunda parte, luego de si debe o no debe hacerse pública la grabación de la vista ante la jueza que fue por Zoom. Ahora, sí, en esta nota del periódico El Nuevo Día, se entrevista a la fiscal del Distrito de Caguas, Aracelis Pérez, quien escuchó, ya vio la grabación de la vista. Y en la grabación que tenemos pública, en la grabación que tenemos pública, Andrea dice claramente que y voy a leer la que me tocó de jueza por la noche. Ella estaba en por la hora en que se había empezado a radicar el caso y qué sé yo ni qué el agente le dijo. Ella llegó aquí a las 3 de la tarde. Fuimos a la fiscalía. Entre aquí entre que llega el acusado a entrevistarlo, conseguirla a usted. Dice ella en su grabación: Yo creo que ella, refiriéndose a la juez, en verdad dio no causa porque ella lo que estaba era hastiada, tenía una careta y ella estaba peleando con nosotros por la videollamada. continúa el mensaje de la mujer que después acotó: Que sea lo que Dios quiera, que esto me sirva de lección. En otra parte de la grabación, ella relata cómo este caballero, como este señor, como Miguel Ocasio Santiago, la perseguía. Como donde quiera que ella iba, él se aparecía. Aparentemente, recuerden que tuvieron una relación eh, 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 íntima. Aparentemente, ella en algún momento le dio copia de la llave de su carro. Como ella entiende que él se metía en su carro a ver lo que ella estaba haciendo. O sea, describe todo un patrón de persecución. Ahora vamos a lo que pasó en la vista que ustedes ni yo sabemos. La fiscal de distrito Araceli Pérez, estoy leyendo aquí de esta nota de Benjamín Torregotay en el nuevo día, la fiscal de distrito de Caguas Araceli Pérez escuchó la grabación de la audiencia y sin entrar en los pormenores de la denuncia de Ruiz Costa, coincidió del todo con la apreciación de la hoy difunta de que la jueza exhibió un comportamiento inapropiado durante la vista, entre comillas. La jueza no estaba en el mejor ánimo de atender el caso. Se escucha como que reclamándole al policía por qué el caso llegó ahora, por qué los hechos son de otro día, porque los hechos son de otro día. El policía le explica, él da explicaciones. El caso se tenía que erradicar por lo peligroso de las denuncias. Es de esos casos que no podían esperar. Llegó incluso antes de las 7 de la noche. Tampoco fue que esta vista fue a las 10 de la noche. Entonces que una jueza cuestione por qué el caso me llega hoy si los hechos ocurrieron hace varios días. Pues esta jueza no entiende lo difícil que es para una mujer tomar la decisión de ir a hacer la denuncia. Porque en nuestra sociedad, a la mujer, lo primero que se le pregunta, eso de la pasó, no será culpa tuya, tú no te lo estarás inventando. Usando la palabra de Tomás Rivera Chat de ayer, tú no estarás histérica, tú no estarás celosa. La mujer muchas veces piensa que ella es la culpable. De lo que está sucediendo y que la jueza haya dicho por qué me trajeron este caso si los hechos no son de hoy, pues demuestra, si es correcto, una insensibilidad de parte de la jueza. Más adelante se relata que Andrea llegó a fiscalía a las 4 y 27 de la tarde con el agente Ernesto Saya Figueroa. El caso estuvo ante la jueza desde entre las 6:30 y 6:35. Y Tampoco era demasiado tarde, sigue diciendo la fiscal. Esa juez en particular ha hecho reclamos de por qué nosotros nos tardamos tanto. Los casos se llevan cuando están listos. Esto también tiene que ver con la cuestión de la pandemia, porque antes de la pandemia estos casos casi todos se llevaban al centro de investigación y denuncia del Tribunal de Primera Instancia en San Juan. Todo está cerrado y parece que unos jueces que antes no hacían unas cosas las tienen que hacer ahora. Otro dato que comienza a surgir, este señor. Miguel, el asesino tenía un expediente. Y lo relata esta nota del periódico El Nuevo Día. Ocasio Santiago, de 40 años, tiene antecedentes en violencia de género. En el 2008 fue acusado de agresión por una pareja, pero la denuncia se archivó. En el 2012 fue nuevamente acusado de agresión, además de amenaza y tentativa de asesinato, también en el contexto de la ley 54 de violencia doméstica. Resultó convicto por los primeros dos cargos pero la tentativa de asesinato no prosperó. Debido a que no tenía antecedentes en récord, fue sentenciado a un programa de desvío que incluía el beneficio de que, si no tenía más incidentes durante el periodo de tres años, se le removía la convicción de su récord público. Esto le permitió obtener una licencia, la licencia de guardia de seguridad, con el cual trabajaba para la compañía Elite Protection, a través de la cual daba servicio en el Centro Comercial Montelledra, donde conoció a Ruiz Costa, quien laboraba allí como gerente de una boutique. Estos antecedentes no podían dársele a conocer a la jueza durante la vista de causa para arresto, porque a una persona solo se le puede juzgar por los hechos que son denunciados en ese momento, no por los que hayan podido hacer antes, explicó la fiscal. Sin embargo, se podrían haber formado parte de las deliberaciones con respecto a la fianza o restricciones o restricciones ponerle de haberse encontrado causa para arresto, lo cual habría podido resultar en una mayor protección para Ruiz Costa. Esta joven hizo todo lo que se supone que hubiese hecho. Estamos conternados todos nosotros y esta es la fiscal hablando de el caso. Obviamente, estos hechos evidencia que tenemos que hacer algo. O sea, el viacrucis de Andrea que termina con su asesinato demuestra que el sistema no solamente le falló a ella, sino que debemos hacer unos ajustes en el sistema. Y está la controversia de si se hace pública o no se hace pública la grabación. El Departamento de Justicia no tiene ninguna objeción a que se haga pública la grabación. Sin embargo, la Procuradora de la Mujer sí tiene preocupaciones y objeciones. Y tengo que admitirle que yo no me siento en este momento con los elementos de juicio para decirle lo que yo creo que debe pasar. Mi reacción inicial es que se haga pública la grabación. La grabación de la vista. Pues, ¿Por qué? Porque todos queremos saber qué de verdad hizo esa jueza, qué tenía ella ante sí, cuál fue su reacción. Obviamente la información que estamos recibiendo es que el relato de Andrea era el correcto. Así que mi reacción inicial, como alguien que siempre ha creído que el gobierno debe ser lo más abierto posible, es que debería hacerse pública la grabación en Zoom de esa vista en la cual la jueza eh, determinó que no había causa para arresto. Ahora, leí en el periódico El Vocero eh, las la expresiones de la Procuradora de la Mujer y tengo que decirle que creo que hay que escuchar a las, los expertos, pero particularmente a las expertas en este tema. Lo que dice la Procuradora es que hacer públicas estas grabaciones es, y lo dice el juez que ordena la orden de mordaza es revictimizar a la víctima. Y ustedes dirán, bueno, pero si la pobre Andrea ya está muerta. Ah, y vuelvo y repito, yo quisiera escuchar a las personas que conocen de este tema, como cuestión de hecho les anticipo que eh, Amaril pagan Pagán, del proyecto Matria, que es de las organizaciones que llevan alzando la voz sobre este tema, el colectivo feminista, sin esos grupos no, no, no habría la conciencia que hay hoy y que también han sido desoídos. En muchas ocasiones yo voy a tener a, Marili, a Marilis Pagan el próximo viernes, o se ha pasado mañana, y voy a, vamos a profundizar con ella sobre todos estos temas. Así que yo ahora mismo no sé si se va a hacer pública porque dice la procuradora la muerte es verdad, Andrea está muerta, pero hay cientos de mujeres que ahora mismo están pasando por acoso, por amenazas que todavía no se han decidido activar los protocolos, ir a los tribunales y si esas mujeres piensan que lo que le van a decir a un juez, a una jueza, después va a estar en los periódicos, va a estar en la radio, va a estar en la televisión, pues a lo mejor eso les inhibe de ir a hacer la denuncia. Así que mi reacción inicial cuando vi los titulares hoy y escuché la controversia anoche es, deben hacer pública la grabación de Zoom de la vista. Cuando escucho a la procuradora, quisiera escuchar a las personas expertas. Porque aquí hay muchos elementos psicológicos, eh, sociales, de cómo atender este problema que ya sabemos que es una epidemia. Así que no me voy, como dicen por ahí, a esmandar. Ah, lo que no tengo la más mínima duda es que en las investigaciones internas que haga el departamento de, de el que hagan los tribunales, que ya la jueza presidenta ordenó que se investigara todo esto, en los análisis internos que haga el departamento de justicia, esas personas sí tienen que tener acceso a esta grabación. Una cosa es los que tengan acceso porque tienen una función gubernamental que hacer. Y otra cosa es que escuchemos la grabación en radio y en televisión, o la veamos, donde estaría Andrea, aparecería en cámara hablando. Pues repito, mis reacciones iniciales, lo público. Después, me parece, al escuchar la, la explicación de la procuradora de la mujer, eh, la procuradora Boria, pues quisiera que otras expertas y expertos, pero la mayoría son mujeres, en estos temas nos digan que es lo más conveniente de cara al futuro. En cuanto a Andrea, saben que yo no necesito ver el video de Andrea, nerviosa hablándole a la juez, ni necesito ver a la jueza si es verdad que la jueza estaba hastiada y molesta con el policía y con Andrea, en vez de preocuparse por la protección de ella. Lo que yo sí quiero estar seguro es que los organismos del Estado que se supone que investiguen y que ahora examinen esta situación. Si la jueza actúa mal, actúen contra la jueza. Y si la jueza actúa bien, pero que es que el sistema no funciona, pues se hagan las revisiones al sistema que haya que hacer. Y eso me lleva al próximo tema, ya son las 8 y 27, ya mismo espero que se conecte por ahí Manuel Natal, que es que básicamente la, eh, lo, que, lo que ha sucedido comienza a dar señales de movimiento real para de alguna forma atajar, detener este problema serio, epidémico de violencia contra la mujer en Puerto Rico, que no es un tema nuevo. Recordaremos las manifestaciones que hubo cuando la gobernadora Wanda Vázquez, como la gobernadora Wanda Vázquez se negó a declarar un estado de emergencia, después declaró un estado, de, ya no me acuerdo de qué, nunca pasó nada. Esto fue por las protestas genuinas de mujeres. Recordarán cómo durante la pandemia se nos dijo que las incidencias de violencia contra la mujer estaban en aumento. Amari Lispagán estuvo en este podcast durante esa etapa de, eh, de la pandemia. Inclusive el, el, el proyecto Matria tiene unas campañas de educación orientando. Ya he escuchado en el colmado, cuando voy al, al supermercado, eh, eh, donde están repitiendo las campañas para alertar a la mujer de eh, eh, la situación. ¿Por qué? Porque en la pandemia, en muchas ocasiones... Si el agresor vive en la casa, pues no puedes ni salir. Y está 24 horas al día cuando estábamos encerrados con tu posible agresor viviendo en tu propia, en tu propia casa. Obviamente el gobernador Pierre Luis, de las primeras cosas que entró fue sí, declarar el estado de emergencia. Y ya se ve movimiento. Esta es la historia de primera plana del periódico eh, 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 Primera Hora. Eh, líderes ofrecen alternativas. Mucho por hacerse contra la violencia de género. Hay varios. Líderes, la mayoría de ellas mujeres, como debería ser, dando recomendaciones específicas. Ya sabemos que el Senado aprobó la legislación para tipificar el, femicidio, el feminicidio, tristemente con la objeción vehemente de legisladores del Partido Nuevo Progresista. Hay que ver lo que va a hacer la Cámara de Representantes con ese proyecto de ley. También en el Senado aprobaron legislación para que los fiscales estén en las vistas de Regla 6 bajo la Ley 54. Eh, eh, se está discutiendo en el Senado elevar a rango de ley el estado de emergencia decretado por, la gobernador, por el gobernador. La, el secretario de Justicia ordenó ayer que los fiscales estén en las vistas, independientemente si la ley lo ordena, estén en las vistas de regla 6 bajo ley 54. Hubo una reunión entre la presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oro, la jueza Maite Oro, y el secretario de Justicia, donde han hablado de adiestrar o readiestrar a todo el personal que trabaja con víctimas, incluyendo a los, a los jueces. La jueza presidenta le pidió una reunión a Natalia eh, de directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal. ¿Por qué? Porque sabemos que la Junta de Control Fiscal en gran medida es responsable de los recortes que han afectado muchas de estas áreas. Y ante el clamor del público, la Junta de Control Fiscal trata de ahora de decir que ellos no han hecho nada malo y pues están esperando que le den la información para entonces dar los dineros que así que el gobernador requiere y reclama para el comité que se creó con participación de agrupaciones feministas para establecer una estrategia. Mire, lo dije ayer en la conversación con la periodista Joan Isabel González, yo no tengo la más mínima duda que ahora la Junta va a aprobar esos 7 millones, pero lo va a aprobar porque mataron a Keisla y mataron a Andrea. Porque para la junta esto no era de verdad una prioridad, ahora como dicen por ahí, está recogiendo vela. Siento, siento que el movimiento para hacer reforma en esta ocasión es real, es verdadero. Ojalá y dentro de dos o tres semanas no nos olvidemos de Keisla y de Andrea y todo esto quede simplemente en expresiones retóricas. Ojalá se está hablando de que ya para agosto se va a establecer la educación con perspectiva de género en las escuelas. Así que ojalá y las muertes, la tragedia de Keishla y Andrea finalmente provoque un cambio en las actitudes gubernamentales, pero lo más importante es que provoque en unas actitudes en general de la sociedad puertorriqueña. Son las 8 y 31 de la mañana, ya lo veo por ahí a el amigo Manuel Natal. Voy a una breve pausa y cuando regrese converso con Manuel Natal. Primero sobre este tema, porque es inescapable, que quisiera escuchar su reflexión sobre este momento tan difícil que vive la sociedad puertorriqueña y particularmente las mujeres puertorriqueñas. Pero voy a conversar con Manuel Natal sobre su pasada candidatura, sobre su nueva posición como presidente del Movimiento Victoria Ciudadana, las expectativas futuras de Victoria Ciudadana, el liderato legislativo versus el liderato de, del partido la, las personas que eran líderes de ese partido que ya no están, toda una serie de asuntos que me parecen muy importantes, particularmente luego de la entrada al escenario de este nuevo partido, Movimiento Victoria Ciudadana, que nadie puede negar que tuvieron un impacto real en las pasadas elecciones. Regreso con Manuel Natal, luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, piestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. Lee conmigo y les regala a tus peques un espacio lleno de lectura, aprendizaje y diversión. A través de sus lecturas virtuales todos los domingos por su página de Facebook, donde provee un espacio de aprendizaje y diversión. Invítales a celebrar tu cumpleaños, actividad familiar, corporativa o escolar de una manera alegre y divertida. Conéctate con ellos a través de Facebook, Instagram y Twitter. Lee conmigo Puerto Rico. Para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribbean Imports y su marca Caribbean, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribbean Garden. Caribbean, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribbean. Distribuye North Caribbean Imports, empresa puertorriqueña. Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass (Rap), tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/Rap para más detalles. Aquí ya regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 34 de la mañana de hoy, miércoles 5 de mayo. Aquí sigo en vivo a través de mis diferentes plataformas de redes sociales: en vivo en Facebook, en vivo a través de mi canal de YouTube, en vivo a través de mi cuenta de Twitter. Y como saben, desde este pasado lunes estamos en vivo simultáneamente a través del canal 85 de Cable TV, canal 285 también de Cable TV. Les Invito a que nos sigan en todas estas diferentes plataformas y los que nos están viendo a través de las redes sociales, que le den share, que compartan esta transmisión y de esa forma le podemos llegar a muchísimas más personas. Ya tengo, como había anticipado desde principios de la semana, ya tengo aquí para conversar al amigo Manuel Natal Albelo. Eh, yo no sé cuál es el título en Victoria Ciudadana. Tú eres presidente, director ejecutivo. Yo. ¿Cuál es el título en Victoria Ciudadana? Saludos Manuel y buenos días. Buenos días, buenos días Aníbal y buenos días a toda la audiencia. El, el título es de coordinador general del movimiento Victoria Ciudadana. Bueno, yo te había identificado aquí como presidente y lo voy a dejar así, pero ya sabemos, coordinador. Ah, mira, lo cambiaron. El director me lo cambió. El coordinador General del Movimiento Victoria Ciudadana. Malver, un placer tenerte aquí en el podcast. Ya Gracias. en las pasadas semanas he conversado, había conversado con la senadora Ana Irma Rivera Lacena, había conversado con el ex senador y ex candidato a la gobernación eh, Juan Dalmau y quiero en el podcast traer personas de diversos eh, pensamientos eh, ideológicos y políticos. Tú y yo habíamos coordinado esto la semana pasada antes de estos tristes y trágicos eh, eventos, así que pues me parece que lo, lo, la, la, es obvio que primero tengamos un, brevemente, pero tu reflexión sobre este momento tan difícil y tan de tanto impacto que ha vivido Puerto Rico ante estos dos viles eh, asesinatos. Sin duda alguna tenemos una situación de emergencia con el tema de la violencia de género que nos obliga a, a repensarnos todo lo que hemos hecho hasta este momento eh, como sociedad y también a nivel individual. Porque, porque hay una responsabilidad también de, de repensarnos individualmente y, y de repensar cada una de nuestras conductas y ver cómo de una forma u otra también eh, uno ha contribuido o no a, a, a dónde nos encontramos. Y, y en ese sentido, ¿verdad? el camino está trazado. Han habido organizaciones eh, que han estado trabajando con estos temas por años. Y que, y que han establecido una hoja de ruta de cosas que se pueden hacer de forma inmediata eh, para comenzar a atender este tema, tanto en la prevención, tanto en la intervención, eh, como también eventualmente poder desterrarlo eh, por completo de nuestro país. Y, y sabemos que ese último aspecto, que quizás es el más difícil, que es el que toma más tiempo, está eh, muy entrelazado con el tema de la educación. Eh, con un reclamo que se llevó hace tantos años de la educación con perspectiva de género que finalmente escuchamos que a partir de agosto eh, estará comenzando a incluirse en los currículos de nuestras escuelas públicas y que todavía el día de hoy a pesar de todo lo que ha ocurrido eh, vemos una gran resistencia eh, del país en cuanto a este tema y hay que explicarlo hay que utilizar espacios como estos para seguir informando y, y un comentario adicional verdad el, 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 yo tuve la oportunidad de escuchar eh, algunas de las grabaciones que, que han salido eh, en cuanto al caso de Andrea, grabaciones que ella le compartía eh, a unas amigas mientras pasaba por el proceso y, y son desgarradoras, eh, pero lamentablemente no son la excepción, son la norma. El, el escuchar a Andrea el tener que plantear de cuántas veces ha tenido que decir su historia a un policía aquí, a otro policía allá, a un fiscal aquí, a otro fiscal allá, a un juez aquí. Esa es la historia de muchas mujeres, sobre todo, ¿verdad? Que tienen que pasar por esta situación eh, y que tienen que estar continuamente revictimizándose para poder eventualmente eh, tener algún tipo de respuesta eh, y aquellas que la tienen. Eh, hemos visto como inclusive eh, el sistema por por falta de recursos, por falta de interés también la ha fallado. Así que esto hay que repensarlo, verdad, desde eh, de la raíz eh, para evitar que esta situación continúe. Yo, sobre eso yo, yo recuerdo cuando yo estaba en Radio Isla porque lo relaté públicamente porque este es un tema recurrente eh, de un caso que sí yo conozco de una joven tenía una relación de noviazgo. Eh, yo no recuerdo porque yo la conozco y la quiero mucho. No recuerdo si la llegó a agredir físicamente, pero sí ameritaba eh, que se radicara una querella, la logramos, ella no quería, porque las víctimas se sienten así, hablarlo con nadie, era a ningún lado, la logramos convencer, fue a un cuartel y cuando llega al cuartel, el policía le dijo, ah, este no es el cuartel que te corresponde, no le acogieron la querella y como dicen por ahí, ella se rajó. Gracias a Dios, en el caso de ella no pasó nada, pero terminó la relación y sabe Dios lo que ese hombre ha hecho, en otros lugares, porque yo no le sé ni el nombre. Así que sí, a mí me consta que este es un problema, este es un problema real. Ojalá, como dije antes que tú entrara y antes de irme a la pausa, que estas dos tragedias eh, que, han, que han jamaqueado, no se puede negar, nos lleve a ir de la retórica a la acción concreta y veo unas señales en las diferentes esferas, en el legislativo, en el ejecutivo, en el judicial. Veo unas señales de que sí, de que esta vez vamos a lograr eh, movimiento. Bueno, Manuel, yo voy a hacer como introducción, esto no son entrevistas, esto son conversaciones, yo no soy periodista y me acusan que no dejo hablar a mis invitados. Así que yo voy a hacer una introducción un poquito larga porque voy a hacer okay. un paralelismo entre, entre tu figura y el movimiento Victoria Ciudadana, eh, que en un momento que, que te llevaban caminos separados y en un momento eh, cuando surge Victoria Ciudadana, pues se entrelazan. Tú irrumpe, porque usa la palabra a propósito, en el escenario... Político para llenar una vacante a la Cámara de Representantes en el Partido Popular en el 2013, creo que fue 2013, 2014. 2013, eh, 2013 eh, llegas a, o sea, en otras palabras, tú no participaste en las elecciones. Recuerdo cuando me fuiste a visitar en mi oficina, yo como ex gobernador, yo no sabía quién rayo tú eras, este, para decirlo, eh, pero pues sí me causaste una, 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 una impresión eh, muy favorable. Luego de eso, en las elecciones del 2016, y esto poca gente lo recuerda, tú fuiste el candidato del Partido Popular Democrático a la Cámara de Representantes que más votos saca. En esas mismas elecciones del 2016, irrumpe en el escenario Alexandra Lugaro como candidata eh, independiente. Muchos que nos creíamos o nos creemos que sabemos mucho de política, decíamos, una candidata independiente a la gobernación de Puerto Rico, eso, eso no va a tener nada. Sabemos lo que tuvo, un efecto. 11, 12, 13%, no recuerdo ahora de memoria como candidata eh, independiente. Luego de eso, pues poco sabemos qué iba a ser Alexandra Lúgaro en el caso tuyo, por situaciones que no creo que tenemos que discutir ahora. Tú tomas la decisión de abandonar el Partido Popular y en algún momento eh, me, me corrí en el 2019, en el 2019. O en el 2018 ah, se anuncia la creación del movimiento Victoria Ciudadana como un partido político, y la figura principal es Alexandra Lúgaro, que eventualmente se convierte en la candidata a la gobernación, y tú aspiras a la candidatura a la alcaldía. Eso nos lleva ya. Al 2020, Victoria Ciudadana no solamente queda inscrito, obtiene eh, cerca del 13-14% eh, del voto. Compite con el Partido Independentista Puertorriqueño, si ya es la tercera fuerza política en Puerto Rico. Ahorita podemos hablar de eso también. Y tú eh, oficialmente pierdes la elección en San Juan por un margen muy cerrado. Hay quien, pues, todavía duda de esa elección, pero vamos a decir que, que sí, que eh, llegaste en segundo lugar, eh, convirtiéndote en la, en la contienda de la alcaldía, no solamente en la tercera, en la segunda eh, eh, figura y en cierta medida convirtiendo a Victoria Ciudadana casi en la segunda fuerza política. En Puerto Rico. Con ese resumen largo, ¿cuáles son las lecciones que tú, en tu doble rol ahora, tú como Manuel Natal, líder político, y tú ahora como secretario, como coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, ¿qué tú sacas de este historial? Porque vuelvo y repito, coinciden. O sea, 2015 es que surge la figura de Alexandra Lúgaro, ya tú eres el representante del Partido Popular. En esa elección tú eres el candidato del Partido Popular a la Cámara que más votos saca, ella saca 11, 12, 13 por ciento y luego de eso. Y no voy a entrar en la relación personal de ustedes dos porque eso no me interesa en lo más mínimo. Pero es otra otra coincidencia. ¿Cuáles las lecciones que tú sacas de toda esta experiencia tuya y de Victoria Ciudadana? Bueno, yo yo creo que evidentemente, verdad, si vemos no solamente la elección del 2016, quizás podemos ir a la del 2012, inclusive a, a la del 2008. Eh, vemos como ya había ¿verdad? Un, un interés del electorado de, de explorar alternativas distintas, eh, más allá de los dos partidos tradicionales. También vemos eh, una situación eh, interesante ocurrir eh, dentro de esos partidos tradicionales eh, con figuras que quizás eh, al interno del partido eh, no tenían eh, ¿verdad? total apoyo, eh, pero cuando van a una elección general... Eh, pues pues ven esos números aumentar. Eh, usted menciona el caso del 2016, ¿verdad? De, de que tuve el privilegio de ser el funcionario electo eh, por el Partido Popular en ese momento, independientemente del cargo eh, que más votos sacó en, en esa elección del 2016, pero es importante recordar que unos meses antes, eh, por poco no estoy en la papeleta en sí. la elección general, eh, porque llegué en el, en el sexto y, y último lugar, ¿verdad? Para los que pasaban a, de esa primaria a los puestos de, de acumulación, ¿verdad? O sea, yo, yo creo que, que ya había algo ocurriendo de antemano, eh, evidentemente, ¿verdad? La, la candidatura eh, independiente de la licenciada Lugaro en el 2016 marca un antes y un después. Y, y te interrumpo y en el 2016 el electorado elige a Vargas Vidot como candidato independiente claro, al senado claro 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 exactamente exactamente Chaco Chaco entra eh, por primera vez verdad eh, y con la mayor cantidad de votos eh, de un senador en ese momento eh, así que ya sin duda alguna a, había algo ya ocurriendo me parece el el tema de la viabilidad es bien importante porque porque uno puede sentir unas cosas eh, pero poder verlo en concreto, verdad, y, y que ese sea el ejemplo de que se puede. Pues yo creo que esa candidatura eh, tanto de Chaco como de como de Alexandra en el 2016 eh, probó la viabilidad electoral de una tercera fuerza política de cara al 2020. Eh, como bien señalas, en marzo del 2019 fue que nosotros oficialmente lanzamos, hicimos público la intención de formar a Victoria Ciudadana como una alternativa electoral ante el país, no fue hasta diciembre del 2019, es decir, menos de un año eh, hacia las elecciones, que Victoria Ciudadana formalmente fue certificada como un partido por petición y que posteriormente entonces podemos comenzar el proceso de eh, inscribir o de presentar candidaturas. Del movimiento. Y, y, y hago énfasis en esto porque una de las lecciones más grandes tiene que ver con el tiempo. Eh, yo no hablo de reorganizar Victoria Ciudadana en este rol de coordinador general. Yo hablo de organizar Victoria Ciudadana, porque evidentemente anunciando en marzo del 2019, recogiendo endosos y siendo certificado hasta diciembre del 2019, en ese momento corriendo para poder radicar las candidaturas que iban con nuestros objetivos electorales de ese momento, eh, teniendo que estar luchando por las candidaturas hasta mayo, junio del 2020, porque recordarás que teníamos casi 30 candidaturas. Eh, que tuvimos que ir hasta los tribunales para que eh, no las mantuvieran y no las desertificaran. Eh, entonces, en ese momento, comenzar el proceso de campaña, evidentemente, ¿verdad? El, el, el tema del tiempo fue un factor eh, importante y que independientemente de eso, pues tuvimos unos eh, resultados electorales que... Que básicamente se cumplieron todos nuestros objetivos electorales que nos fijamos en una asamblea en Tuabaja en octubre del 2019. Eh, así que, mirando, ¿verdad? Mirando hacia, hacia este proceso de cara al 2024, eh, lo más que veo con gran ilusión es el hecho de que vamos a tener tiempo para, para hacer las cosas que, que debimos haber hecho de cara a este primer proceso electoral y que por falta de tiempo no tuvimos la oportunidad de hacerlo, con obviamente ya teniendo un camino recorrido eh, y en algunos casos demostrando absolutamente la viabilidad del movimiento en unas candidaturas puntuales que, que anterior a ese resultado del 2020 lo que le estábamos pidiendo a la gente era que hicieran un, un, un ejercicio de fe ciega, de que creyeran que lo que estábamos diciendo era cierto, que había posibilidades de prevalecer. Y que, y que bueno, pues como es el caso de San Juan, pues evidentemente lo demostramos con ese resultado que obtuvimos en el 2020. Yo, eh, o sea, mi, mi tesis luego de las elecciones, y lo he dicho públicamente, y, y quiero decirte que la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico me va a publicar un artículo sobre reformas constitucionales que hacen falta democrática pero parte de un análisis de los resultados del 2012, 2016, 2020, y es dramático. Como el por ciento y, y el número absoluto, pero porcentualmente y el número absoluto, de los votos por los dos candidatos principales, Partido Popular y PNP a la gobernación, baja del 2012 al 2020, es una forma dramática, dramática, que no tiene nada que ver con la abstención electoral, que no tiene nada que ver con la migración que ha habido, sino tiene que ver con que sí han perdido apoyo los dos partidos principales. Y mi tesis es que la elección del 2020 rompió con el bipartidismo, por lo menos en el 2020 qué va a pasar en el 2024, eh, pues, pues nadie, nadie sabe. Ahora, en lo que tiene que ver con tu campaña en San Juan y tu candidatura, ¿cuáles son, tú crees, las lecciones? También parte de la premisa que todo el mundo reconoce que Victoria Ciudadana todavía, en gran medida, es un fenómeno político urbano. Como cuestión de hecho, se podría argumentar, y lo que voy a decir, no, no lo digo como que es un hecho, pero se podría argumentar que en San Juan casi es la segunda fuerza, porque... Tú llegaste segundo para la alcaldía. La candidata a, al Senado por San Juan, eh, Rosa, Rosa Seguí, sí. llegó tercera, en otras palabras, llegó por encima de los dos candidatos del Partido Popular. Eh, en el precinto 1 y en el precinto 3, los candidatos a representantes de ustedes llegaron en segundo lugar. O sea que no es solamente eh, 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 Manuel Natal. El que logró llegar segundo, sino que hay otros candidatos de, del partido que estaban en otras papeletas, porque la papeleta legislativa es diferente. Ahora, ¿qué experiencia tú te llevas? Porque ser candidato a alcalde es diferente a correr un equipo en la leg legislativa, si gira sobre tu persona. ¿Qué experiencia tú te llevas de, ese, de esa candidatura a, a la alcaldía de San Juan? Sí, añadiría, ¿verdad?, al comentario de, de la pérdida de votos. Eh, de los candidatos principales a la gobernación, pues la necesidad de que esa reforma constitucional incluya una segunda vuelta, eh, que es un reclamo ese, que yo creo que, que está cogiendo... Ese es uno de los temas que se discute a profundidad en, ah, en, 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 ese, en ese escrito. Pues mira, en el, en el caso puntual ¿verdad? De, de San Juan, eh, y, y diría lo siguiente, fíjese, es, es interesante porque nosotros estuvimos a unos votos de ser la segunda fuerza política a nivel municipal en Rincón, por ejemplo. Nuestra candidata eh, estuvo a unos votos de sobrepasar al PNP en la candidatura eh, de Rincón a la alcaldía. Eh, y así sucesivamente tuvimos eh, otras personas en, en otros puestos de candidatos a representantes por distrito, eh, en donde también estuvieron fuera del área metropolitana, eh, también muy cercano de convertirse en esa segunda, en esa segunda fuerza política. En el caso, en el caso de San Juan, eh, yo creo que, ¿verdad? Ya de cara al 2024, independientemente de qué sea lo que, lo que vaya a ocurrir con Victoria Ciudadana, eh, con este servidor y demás. Eh, verdad Tengo un beneficio grandísimo en, en, en el sentido eh, de que ya hay un historial electoral. Eso no se tenía ¿verdad? de cara a este primer proceso. Y como decía anteriormente, lo que se le estaba pidiendo a la gente era que hiciera un ejercicio un poco de, de fe ciega, eh, que cuando lo único que tenía para medir quizás eran algunas encuestas. Eh, que habían sido circuladas en algunos medios de comunicación, encuestas que en el caso de este servidor, algunas de ellas me ponían eh, que no pasaba el 10, el 12%, cosa que yo sabía eh, que no era cierta por las encuestas que yo había visto, como también por lo que yo eh, estaba viendo, ¿verdad?, en el, en el visitar en la calle. Eh, la, candidatura, la candidatura de la alcaldía, nosotros la trabajamos eh, desde, un, desde una perspectiva colectiva. Eh, nosotros hicimos mucho énfasis en que no era la candidatura solamente de este servidor, sino también era la candidatura de 14 legisladores y legisladoras municipales que fueron electos de una forma distinta a como tradicionalmente se escogen los eh, legisladores municipales. Usted sabe que tradicionalmente ¿verdad? el candidato alcalde tiene su plancha de legisladores municipales que escoge a dedo eh, y esas personas, pues por razones obvias, cuando llegan a la legislatura municipal, pasan a ser, ¿verdad?, una extensión de, del alcalde en la legislatura municipal. Nosotros mismo desde entrada, queremos romper con eso. Y lo que hicimos fue dividimos el municipio de San Juan en 14 zonas, 14 porque ese es el número de legisladores que obtendría el movimiento partido que logra la mayoría, y convocamos unas asambleas comunitarias en estas 14 zonas para presentarle la idea a las comunidades, para que fueran las comunidades las que se hicieran disponibles y las que escogieran quiénes eran las personas que iban a representar a esa zona, a esas comunidades dentro de la candidatura de Victoria Ciudadana. Y yo creo que eso de entrada rompió eh, con, con un poco la forma tradicional de organizarse a nivel municipal eh, y nos dio un acceso a, a unos lugares que, que quizás en el pasado eh, no se habían logrado, porque las personas se sintieron que no estaban representando la candidatura de Manuel Natal, no estaban representando inclusive a Victoria Ciudadana, estaban representando por encima de cualquier cosa. A las comunidades que los escogieron y se dieron unos procesos interesantísimos. Para darte una idea, nosotros fuimos a, a, la, a la zona que incluye el área de Río Piedras, particularmente el casco de Río Piedra, eh, y tuvimos Creo que fueron en ese momento cinco personas que se hicieron disponibles para la candidatura, eh, una participación de, de muchísimas personas. Eh, pensábamos que la cosa iba a ir por un lugar eh, y terminó eh, siendo por otro lado completamente distinto. La gente votó y se comprometió con el proceso eh, y uno lo ve en el resultado. Cuando yo miro las unidades electorales en donde nosotros eh, sobresalimos, que eran unidades electorales algunas que tradicionalmente ganaba el Partido Popular. Que eran unidades electorales, algunas que tradicionalmente ganaba el Partido No Presista. Porque aquí se habla y se tenía esta idea de que la candidatura de este servidor y del movimiento eh, de alguna forma afectaba únicamente o principalmente al Partido Popular. No es cierto. Nosotros ganamos unidades que tradicionalmente el PNP ha ganado por muchísimos años. Nosotros logramos, eh, para darle una idea, el día de las elecciones, nosotros ganamos el 64% de las unidades electorales. Eh, de San Juan en la candidatura a nivel municipal y eso incluye unidades PNP. Así que yo creo que se construyó, ¿verdad? La lección principal es que se puede construir, por lo menos a nivel municipal en este momento, eh, y, y vemos a ver, ¿verdad?, cómo podemos trasladar eso a nivel nacional, pero se pueden construir unas nuevas mayorías que rompen con la forma tradicional en que se ha dividido el voto. Eh, y, y creo que tiene mucho que ver con el tipo de campaña que hicimos. Nosotros hicimos una campaña eh, de tocar puertas, hicimos una campaña muy, muy científica en el sentido de que teníamos muy claro cuáles eran nuestros números que queríamos cumplir, teníamos muy claro dónde entendíamos que esos votos estaban eh, y salimos a buscarlos puerta a puerta, hablando directamente con la gente y, y bueno, pues el resultado eh, se vio el 3 de noviembre. Ok, tú tienes ahora una nueva encomienda de proyectar el movimiento eh, a nivel de todo, de todo Puerto Rico, pero parte de una realidad. En la candidatura de Alexandra Lúgaro, que había corrido en el 2016 y acepta la candidatura a la gobernación, yo creo que la realidad es que eso es lo que hace a mucha gente mirar a Victoria Ciudadana y decir, adiós, espérate, Lúgaro, quien yo voté por ella o quien aunque yo no voté por ella, la vi en los debates, me gustó cómo se expresaba, ahora va a estar en un partido. Así que Lúgaro, para ponerlo en lenguaje de la calle, es un poco el ticket attraction. Es cierto que ustedes hicieron un trabajo en equipo y no lo estoy menospreciando, pero ella es la que logra proyectar y capturar la atención del de país. Ya Lúgaro no está. Eh, por las decisiones que ella tomó, pues decidió quitarse, no quitarse en el sentido como han hecho otros líderes de partido. Yo dejo de ser el presidente o el líder, pero me voy a mantener. Eh, pues eh, en, el, en el comité timón, en la Junta de Gobierno, lo que sea, no, no, ella decidió, por lo que yo entendí, regresar a su vida privada. La otra persona en el ticket nacional, que es una circunstancia totalmente diferente, la candidata a comisionada residente, la doctora eh, Jordan, eh, era una desconocida, básicamente lo tengo que decir con mucho respeto, yo creo que la escogieron de dedo, era estadista, también se va de victoria ciudadana en un contexto diferente, porque ella se va diciendo que ella era estadista y no la respetaron y, y ahora mismo está haciendo todo lo contrario a lo que dijo en la campaña, pero eso son ¿qué efecto tiene particularmente o sea, la salida de esas dos figuras femeninas de esas dos figuras, pero obviamente particularmente el vacío, y voy a usar la palabra que deja Alexandra al lugar, no menospreciando a, a tu figura, pero no hay duda que es una figura que en los debates pues la gente te lo decía Ah, este debate lo ganó Juan Dalmao, este debate lo ganó eh, Lugaro. Obviamente en Puerto Rico sabemos que ganar los debates no quiere decir que vas a ganar las elecciones, pero ayuda a darte a conocer qué efecto tiene el vacío eh, creado por la salida de Alexandra Alexandra Lugaro. Alexandra Lugaro sacó cerca de 175 mil votos en la elección del 2016 como candidata independiente en la elección del 2020 saca cerca de 180 mil votos en una elección donde sabemos que ¿verdad? el resto de los partidos eh, vieron una reducción en, en, en sus votos, en el caso de ella vimos un aumento en, en sus votos a pesar eh, de la campaña tan fuerte que se llevó en su contra. Eh, sin duda alguna, eh, los objetivos electorales y los logros electorales que logró Victoria Ciudadana no hubiesen sido posibles sin la candidatura. De, de Alexandra y en ese sentido tenemos un gran reto y, y, y decir lo contrario pues, pues sería verdad eh, sería muy ingenuo de nuestra parte eh, y nosotros apostamos a poder compensar por lo que representa la salida de Alexandra Lugaro con puro trabajo con puro trabajo organizativo con puro trabajo de base con puro tra trabajo de institucionalizar nuestro movimiento, no solamente en aquellos lugares en donde electoralmente no fue bien, sino en otros lugares que vemos unas grandes, grandes oportunidades. Eh, Alexandra, ¿verdad? En algo fue muy consistente durante la campaña en decir que Victoria Ciudadana era mucho más grande que su candidatura, era mucho más grande que la candidatura de este servidor y tiene que serlo. Y por eso, ¿verdad? Mi rol como coordinador general más allá de ser un portavoz del movimiento, está concentrado en ayudar a institucionalizar el movimiento, a sentarnos a ver esos resultados electorales, a comenzar ese proceso de ir unidad por unidad para poder asegurarnos que Victoria Ciudadana, y más que Victoria Ciudadana, que la agenda urgente que representa nuestro movimiento se convierte en una agenda que trasciende. El resultado de unas elecciones que trasciende la figura de liderato de una persona u otra eh, y que se convierte en una agenda de país. Eh, así que yo, verdad, veo con mucho entusiasmo eh, lo que, lo que, la oportunidad que se me ha dado de ayudar a coordinar estos esfuerzos eh, para, para poder, eh, no solamente de cara al 2024, Poder poner a Victoria Ciudadana en una posición eh, de prevalecer y de lograr esas victorias y construir sobre esas victorias que hace tu vida, en el, sino en el en, presente en, también. En el ánimo de, de la base del, de, del partido de, usted, de, de Victoria Ciudadana, ¿la decisión de, de Alexandra se ha entendido? ¿Se la ha visto como que los abandonó? ¿Se la ha visto como que los traicionó? ¿Cuál es? Porque. Créeme, la gente cuando los líderes se le van, tienen diferentes tipos de, de, de reacciones. ¿Cuál ha sido la reacción en la base? De, de, de respeto, de respeto, porque saben eh, todo lo que Alexandra sacrificó durante el proceso electoral, eh, no solamente a nivel político y personal, sino también a nivel profesional. Eh, yo creo que, verdad, que, que quizás todavía no se ha hecho justicia. En cuanto a evaluar la forma y manera en que se tratan eh, candidaturas de mujeres, eh, sobre todo en el caso de una candidatura a la, a la gobernación, eh, sabemos que en este caso Alexandra fue la única candidatura a la, a la gobernación mujer en el 2020 eh, y los señalamientos que se le hacían a Alexandra eh, sobre temas que en el pasado a un candidato varón jamás y nunca eh, se le hubiesen pensado. Así que yo creo que hay. hay obviamente un respeto de parte de la base en cuanto a la decisión de, de Alexandra. Sí. Eh, y, y bueno, ella ¿verdad? buscará continuar aportando el país desde otros espacios y nos toca a nosotros eh, dentro del movimiento hacer lo propio. Eh, así que hay agradecimiento por, por el trabajo que se ha hecho y que se hizo hasta ese momento. Hay un reconocimiento de que Victoria Ciudadana no hubiese podido lograr lo que logró en el 2020 eh, si no hubiese sido, ¿verdad? Por, por, en gran parte, por su participación. Y, y en ese sentido, ahora nos toca eh, movernos a lo próximo. Eh, que trasciende tanto la candidatura de Alexandra como la de este servidor o cualquier otra candidatura. Nos vamos a pasar de las nueve, pero aquí no me apagan el micrófono. Si tienes unos minutos adicionales, porque hay dos temas que quiero tocar contigo. Uno está el tema de estatus. Seguro seguro, 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 Está el tema del estatus. Ustedes tomaron la determinación en el movimiento Victoria Ciudadana que no van a asumir una posición sobre las alternativas tradicionales de estatus. e Inclusive tuvieron una candidata comisionada residente abiertamente estadista tienen un representante electo a la Cámara de Representantes eh, 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 estadista eh, y en la vista de estatus que tú y yo comparecimos cada uno virtualmente pues la posición de ustedes en el escenario que tenemos hoy es de respaldar el proyecto de Nidia Velázquez y Alejandro Casio Cortés, porque pues es un proyecto inclusivo de la constituyente y no han respaldado no respaldaron en la elección anterior eh, el proyecto de estadidad sí o no que ahora impulsa la comisionada la comisionada reciente yo tengo mi diferencia muy mía yo creo que los estadistas tienen derecho a participar en cualquier proceso que se dé pero yo no creo que la estadidad es una alternativa y y pues en, en todo momento que puedan cualquier foro que me pare pues voy a decir porque la estadidad no es buena para Puerto Rico y no es buena para inclusive no es buena para los Estados Unidos ahora vamos a darnos cualquiera de estos dos posibles escenarios se aprueba el proyecto de de Jennifer González y hay un plebiscito de estadidad, sí o no, auspiciado por el Congreso. O se aprueba el proyecto de Nidia Velázquez y se convoca a una elección de delegados en los cuales los delegados deberían representar alternativas de estatus. ¿Qué haría Victoria Ciudadana en ese escenario? ¿Y qué haría Manuel Natal? ¿Se quedarían sin participar? No, como tienen estadistas y tienen no estadistas, pues le dirían si es el proyecto de Jennifer, voten como ustedes quieran. O sea, ¿qué harían eh, Victoria Ciudadana como institución y Manuel Natal como puertorriqueño si uno de esos dos proyectos, en cualquiera de esos escenarios, se aprobara y Puerto Rico, los electores puertorriqueños, fueran convocados a votar? Bueno, eh, añado que, que no solamente tenemos ¿verdad? un funcionario electo que, que es estadista, tenemos múltiples funcionarios electos que, que son estadistas, porque recordarás que, que no solamente tenemos eh, cuatro funcionarios electos en el, el Capitolio de Puerto Rico, sino que tenemos 25 eh, funcionarios y funcionarias electas en 24 legislaturas municipales, algunos de los compañeros y compañeras que también ¿verdad? su preferencia de estatus es, es precisamente eh, la estadidad. Eh, Victoria Ciudadana ha buscado organizar... De forma distinta la política en Puerto Rico, porque por muchísimo tiempo nos hemos organizado alrededor principalmente del tema del estatus, y ni hemos podido atender el tema del estatus, ni hemos podido atender un sinnúmero de otros temas que son del diario vivir de los puertorriqueños y de las puertorriqueñas. Y, y, y princip principalmente porque, porque lamentablemente organizarse alrededor. Única y estatus provoca unas grandes contradicciones. Quizás podemos utilizar como ejemplo la votación que ocurrió en el día de ayer o en el día de anteayer en el, en el Senado de Puerto Rico sobre el tema de los femicidios. Cuando tienes la delegación del PNP. Algunos votando a favor del proyecto, otros votando en contra, dentro de la delegación del Partido Popular igual, algunas personas absteniéndose. Entonces, no te permite la forma tradicional de organizarnos, ni siquiera de atender política pública del día a día, más, del día a día más allá del tema. Del... Se me está congelando aquí la pantalla con, con Manuel. Manuel, no te vaya, que esto se está frisando. No te vaya. Damos el. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden. Manuel, si me está siguiendo, déjame escribirle aquí, es que se frizó la pantalla, estábamos aquí en un punto muy interesante. Déjame escribirle. Se frizó la pantalla, esto es lo que pasa cuando uno hace esto usando la tecnología y estamos en vivo, para que sepan que sí, que estamos en vivo, estaba conversando y con Manuel Natal le acabo de escribir, espero que pueda volver a, a conectarse porque estábamos en... Eh, en un punto eh, interesante de eh, la conversación con Manuel sobre el tema de estatus. Le acabo de escribir un mensaje. Si ¿sí? eh, vuelve por ahí, si ¿sí puede volver Manuel. Así que denme unos segunditos a ver uh -huh. si se puede conectar. Eh. Estaba preguntándole a Manuel y, 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 y sé que iba a contestar fue la tecnología. Después yo respeto la, la, la posición de Victoria Ciudadana de no organizarse en función del estado y en ese sentido es cierto rompe con la posición tradicional de los partidos en Puerto Rico, pero yo quería saber y es lo que eh, ahí se nos fue la, 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 la conexión. ¿Qué haría Victoria Ciudadana si se aprueba el proyecto de Jennifer González? Y hay que ir a votar esta idea, sí o no. ¿Qué haría Victoria Ciudadana y qué haría Manuel Natal? Y quisiera saber eh, la, la misma pregunta: ¿Qué haría si se aprueba el proyecto de Nidia Velázquez de eh, una constituyente? Ahí está subiendo Manuel. Vamos a darle aquí unos segundos. Aquí está. Manuel, la tecnología nos traiciona. ¿Estás ahí? Di, Disculpa, me parece que soy yo del lado de acá que estaba teniendo problemas en la internet. Sí, me, eso me, me dijo aquí mi, 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 dir, mi director me dijo que el problema no era mi señal, que era, que era la tuya. Ok, repitiendo, ¿qué haría? Y sé que y, en, entendí tu, tu planteamiento y no estoy en desacuerdo, ustedes se organizaron no de la forma tradicional por estatus, como se hace en Puerto Rico, sino pues más por asuntos eh, eh, sustantivos, sociales, económicos eh, y que gran medida. Pues, hemos visto cómo hay temas en Puerto Rico donde inclusive los partidos tradicionales tampoco rompen con una línea porque son temas que no tienen que ver con el Estado ahora, mi pregunta es, y la voy a dividir en dos, vamos a imaginarnos que Biden firma el proyecto de Jennifer González y se convierte en, en, en una votación que se va a convocar en febrero del 2022, donde los puertorriqueños van a ser convocados a votar esta idea sí o no, ahora como parte de un proyecto para admitir a Puerto Rico como Estado ¿Qué haría Victoria Ciudadana como movimiento y qué haría Manuel Natal como puertorriqueño en ese escenario? Muy bien, en ese escenario la posición institucional de Victoria Ciudadana es de favorecer la Asamblea Constitucional de Estatus como el mecanismo para poder atender procesalmente la situación del estatus de Puerto Rico. Por eso no participamos institucionalmente del plebiscito del 2020, no lo apoyamos, por entender que no es el vehículo correcto. Yo, verdad, no, el movimiento no ha tomado una determinación institucional en un escenario como ese, así que no voy a cometer el error de amarrar al movimiento a una decisión en esos elementos particulares. Pero mi argumentación de cara a ese proceso sería precisamente que es un proceso que nace desde la imposición, que no nace desde la participación y la inclusividad que Victoria Ciudadana plantea, por lo tanto, Victoria Ciudadana no debería avalar ese proceso. ¿Qué hacen los miembros de Victoria Ciudadana con esa determinación? Si se toma la determinación de que por no ser un proceso inclusivo se va a boicotear o se va a votar en contra o lo que eso va a ser una decisión que se tomaría más adelante. En cuanto al segundo escenario, que es el escenario Ajá. de que se apruebe la, el proyecto de la Asamblea Constitucional de Estatus, el Self-Determination Act. Eh, está presentado tanto la congresista Anidia Velázquez como la congresista Alexandria Ocasio Cortés, pues eso entonces nos trae a Puerto Rico a legislar un proyecto a nivel local de Asamblea Constitucional de Estatus. Cuando eso ocurra, personas dentro de Victoria Ciudadana que favorecen eh, la estadidad como una opción descolonizadora, se presentarán aquellos que deseen como candidatos o delegados de la estadidad. Aquellos que son eh, personas que favorecen la independencia eh, lo harán en ese momento y aquellos como yo que favorecemos la libre asociación eh, también consideraremos presentarlos como candidatos si fuese el caso eh, o apoyar los candidatos que favorecen esa alternativa. Eh, lo que pasa es que para llegar a ese puente, para llegar al puente en donde dentro de Victoria Ciudadana tenemos que entonces dividirnos entre aquellos que prefieren la estadidad, aquellos que prefieren la independencia o aquellos que prefieren la liberación, como es mi caso. Tenemos que por lo menos acordar en el proceso y lamentablemente ni siquiera en el proceso hemos podido lograr eh, que se llegue a un acuerdo y a un proceso que sea justo y participativo, cuyo resultado va a tener legitimidad independientemente de cuál sea. Y eso es lo que a nosotros verdaderamente nos interesa. ¿Tú, ¿Tú votaste en el plebiscito de estadidad, sí o no, del 3 de noviembre? Yo voté en el plebiscito eh, esta día, sí o no el 3 de noviembre. Yo fui una de las personas que decidió que porque ese plebiscito no lo representaba, yo dejé mi papeleta en blanco. Esa fue mi determinación tú, en ese tú momento. Tú la dejaste en blanco. Ese fue mi determinación. Ok, sí. okay. Eh, una último, un último tema. Tú eres coordinador de general de un partido político, Movimiento Victoria Ciudadana. Tienes cuatro miembros en la Asamblea Legislativa, dos en el Senado, dos en la Cámara. También un hecho histórico de un nuevo partido que logra. Elegir dos miembros, los cuatro que postularon. ¿Cómo, ¿Cómo es hasta hoy cómo va a ser esa dinámica donde tú eres el coordinador general de un movimiento político, pero no tienes una posición electiva, y ellos sí, y, y me refiero como a alguien que estuvo en un partido y yo que, que lo he dirigido, pues siempre está esta discusión de la línea de partido. Y entonces mi pregunta es. Eh, nosotros, o sea, en Victoria Ciudadana los cuatro representantes van siempre a votar en bloque, eh, hay reuniones contigo, o sea, ¿cómo se, ¿cómo se establecerá la agenda legislativa de Victoria Ciudadana en una dinámica donde el coordinador general no es un funcionario electo, es un líder reconocido, pero no es un funcionario eh, electo, y donde es un partido que surge en gran medida? Rechazando los estilos tradicionales de los partidos, de que hay que votar como dice el CAUCU y hacer la línea de partido y se acabó y se acabó el evento. ¿Cómo ha sido en estos primeros meses la dinámica y cómo tú la vislumbras en los próximos tres años y medio? Mi, mi función como coordinador general, ¿verdad?, es de coordinar todos los trabajos del movimiento eh, a través de una coordinadora ejecutiva, que es el organismo ¿verdad? Eh, de día a día del movimiento. El, el organismo que establece las líneas del movimiento es el Consejo Ciudadano Nacional, que tiene representación de las cuatro grandes redes de las cuales se compone el movimiento, en donde están eh, nuestros cuatro funcionarios electos en la Asamblea Legislativa. Así que mi, mi rol, verdad, es de buscar eh, cumplir con los objetivos que nos trazamos como colectivo durante este cuatrenio, tanto de política pública como de organización de fiscalización y demás. En ese esfuerzo... Nuestros funcionarios electos son los principales portavoces de este movimiento, tanto las, las dos compañeras y los dos compañeros que están en la legislatura de Puerto Rico como los 25 compañeros y compañeras que están en 24 legislaturas municipales. Son ellos los principales portavoces del movimiento, no es este servidor, no son otras personas. La línea que conduce los trabajos, tanto de los legisladores municipales como de los miembros de la Asamblea Legislativa como inclusive prop, la mía propia como coordinador general del movimiento, está plasmada en la agenda urgente del movimiento. Ese documento, que es el documento de consenso entre las personas que formamos parte de Victoria Ciudadana. Eso es a lo que todos y todas estamos comprometidos cuando nos hicimos miembros de Victoria Ciudadana. Sobre el resto de las cosas, es caso a caso según cada uno de los funcionarios electos, así que en ese sentido eh, no verás que hay una determinación de partido o votos en, en, en bloque eh, los funcionarios verdad nuestros funcionarios electos están en continua comunicación tanto entre ellos como con el liderato del movimiento y la base del movimiento porque es más importante que hablar conmigo es hablar con la base del movimiento eh, que son los que los que lo pusieron allí eh, y las decisiones están tomando caso a caso y y en algunos casos algunos están votando de la misma forma en otros no ahora sobre los temas que están en la agenda urgente del movimiento no hay espacio para vacilar eh, de ninguna de las partes, de los que están como funcionarios electos como los que estamos en posiciones de liderato dentro del movimiento, porque ese es nuestro compromiso eh, al interno y al externo con el país. Bueno, Manuel, nos pasamos bastante de las nueve, pero agradezco, agradezco tu participación, creo que ha sido una conversación eh, eh, muy ilustradora en términos de la realidad de, del movimiento Victoria Ciudadana y un poco... Hacia dónde van, y con esto sí me despido. ¿Dónde tú quieres ver a Victoria Ciudadana en el 2024 y dónde vamos a ver a Manuel Natal en la papeleta del 2024? Bueno, yo veo a Victoria Ciudadana completando el trabajo que, que comenzó en el 2020. Eh, eso significa, en algunos lugares, convirtiéndose en la primera fuerza política, en otros, convirtiéndose en esa segunda fuerza política, en la alternativa de cambio eh, para el país. Eh, y para eso, ¿verdad? Eh, nos vamos a tener que comer la calle desde ahora y, y mi responsabilidad como coordinador general eh, es hacer un trabajo de base eh, que nos ponga en posición para lograr eso. En cuanto a este servidor, pues, ¿verdad? Tiempo tendremos para evaluar eh, el panorama y, y ver desde de dónde puedo quizás eh, aportar mejor al país. Eh, y cuando llegue el momento, pues hablaremos de candidaturas y, y, y ya veremos entonces dónde terminaremos, pero, pero más allá de los puestos, ¿verdad? y con esto quizá no, no lo dije en la introducción, eh, la candidatura de San Juan no era necesariamente la candidatura más cómoda para este servidor asumir, la sí, candidatura de la cierto. gobernación para Alexandra no era necesariamente la candidatura más cómoda que asumir. Algunos planteaban cuando se lanzó el movimiento que yo iba para cámara, Alexandria para Senado y vamos a buscar nuestro acomodo personal. Eh, nosotros de ninguna forma, y ahora hablo por mi persona, ¿verdad? yo de ninguna forma estoy en la política pensando en ocupar posiciones, estoy en la política buscando en lograr unos cambios. Y por eso en el 2020, para mí la candidatura de San Juan, por más cuesta arriba que para algunos pensaba, era la candidatura que me motivaba, era la candidatura que me hacía sentir ese cosquilleo en el estómago, porque era desde el espacio que yo sentía que podía ayudar a lograr más cambios para el país. Y en ese sentido, ese era mi mismo acercamiento de cara al 2024. Manuel, aunque no voté por ti para alcalde y voté que no en el plebiscito de esta idea, sí o no, eh, te felicito por lo que has logrado. Te lo escribí la noche de las elecciones, que independientemente claro. del resultado, eh, igual que le escribí a Juan Dalmao eh, el día antes de las elecciones, a ustedes dos eh, les escribí privadamente, que independientemente del resultado me parecía extraordinario lo que habían lo que habían logrado eh, y en el caso tuyo pues tienes con tu movimiento y lo que tú representas y el este movimiento representa tienes una gran eh, responsabilidad y en la medida que lo que ustedes logren sea bueno para el país, pues de verdad te, te, deseo, te deseo mucho éxito, aunque eso no quiera decir que voy a votar por ti. <risa> tengo, tengo, <risa> tengo tres años y medio para convencerte, así que tranquilo. Un placer, un placer Bien, conversar gracias, contigo. También. Saludos, cuídate. Bye bye. Bye bye. Bye. Bueno, nos extendimos pero creo que valió la pena. Eh, creo que ha sido de los días de más audiencia que hemos tenido en, en, semana, en semana reciente eh, voy a dejar que ustedes, pues cada uno llegue a sus conclusiones en términos de eh, esta conversación con Manuel Natal. Si sí creo, creo que nunca nadie le había preguntado, puedo estar equivocado, cómo había votado, si había votado y cómo había votado en el plebiscito estadida, sí o no. Le tengo que admitir, yo pensé que le había votado que no a la estadida y me parece que por primera vez no estamos enterando que echó la papeleta en blanco. Obviamente su justificación es que eh, Victoria Ciudadana había denunciado. Ese, ese, ese proceso eh, pero me parece que eh, está muy claro Manuel Natal en cuál es la agenda que tiene para su movimiento de cara al futuro y desde la primera vez que lo conocí en mi oficina privada cuando eh, fue a pedirme su voto para el Consejo, en el Consejo General del Partido Popular Democrático en aquella entrevista que no lo conocía cuando me pidió la cita me impresionó positivamente y nadie puede negar que es un joven de mucho de mucho talento y que tiene mucho para que aportar a Puerto Rico, independientemente de que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con su postura y sus posiciones. Nos pasamos de las 9, si hablo, son las nueve y 21 de la mañana, con eso me despido. Nos vemos mañana en vivo a las 8 de la mañana. Dale share, comparte esta transmisión con todos tus seguidores en las redes sociales. Recuerde, estamos todos los días en vivo: Facebook Live, Twitter, YouTube y. Ahora en vivo por el canal 85 de Cable TV y el 285 HD de Cable TV. Que tengan un lindo día. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín: tierra, palmas, orquídeas, bromelias, hiestos fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en Gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribbean Imports y su marca Caribbean, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribbean Garden. Caribbean, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribbean. Distribuye North Caribbean Imports, empresa puertorriqueña. Hip Connection presenta Rapid Healthcare Access Pass, RAP, tu asistente durante tu visita a Ponce o Región Sur en caso de enfermedad o accidente, coordinando los servicios médicos hospitalarios que necesites de forma rápida. Por tan solo $9.99 en plan individual o $14.99 por nuestro plan familiar. Visita hipconnection.com/slash RAP para más detalles. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.